Domingo duodécimo del tiempo ordinario. Marcos narra la travesía por el mar. Va Jesús en la barca con los apóstoles. De un momento a otro viene un huracán muy fuerte. Crecen las olas. La barca se va inundando. Jesús va dormido en la barca. Entonces los apóstoles gritan: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús despierta y le dice: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué se llenan de miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús entonces da una orden al huracán y a las aguas y dice: Silencio, cállate. Y todo se calma. Los apóstoles quedan sorprendidos y se hacen esta pregunta: ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Hay detalles muy interesantes en este relato evangélico. Marcos escribe este relato para animar la fe de los primeros cristianos que se sienten amenazados, perseguidos, que sufren hostilidades por parte de los judíos y las autoridades romanas. Y aquí en este relato se ven dos reproches. Los apóstoles le hacen un reproche a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Usted por qué se desentiende de nosotros? ¿Usted por qué se despreocupa de nosotros? Solamente usted piensa en descansar y nos deja aquí solos, abandonados a las circunstancias de estos huracanes y de estas olas que nos da la sensación que nos vamos a hundir. Pero también Jesús le hace un reproche a los apóstoles. Le dice: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué tienen tan poca fe? Porque aunque Él vaya dormido, Él está con ellos. Y ellos deben tener esa confianza plena en que no van solos en el trasegar de la vida. También nosotros podemos también pasar por estas mismas experiencias. Invocamos a Dios, le pedimos por nuestras necesidades, que nos ayude a superar las crisis y adversidades, pero también podemos tener la experiencia de un Dios que está mudo, de un Dios ausente, de un Dios dormido, de un Dios que se despreocupa de nosotros. Pero entonces es en estas circunstancias donde se prueba nuestra verdadera fe, entendida como una confianza plena en Dios. Y aunque las circunstancias sean difíciles, no estamos solos en el camino. Jesús, aunque esté dormido, va caminando con nosotros para fortalecernos, para decir que no vamos a caer en un fracaso absoluto, de que Él nos va a salvar de un hundimiento total en nuestras circunstancias de la vida. También interesante ese detalle de esa pregunta que hacen los apóstoles: ¿Quién es este? Porque el Evangelio de Marcos también se puede ver desde esa clave de lectura. Marcos va haciendo esa pregunta a través del Evangelio. ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este a quien el mar y los vientos le obedecen? Y solamente al final del Evangelio, Marcos dará la respuesta definitiva a esta pregunta sobre el misterio de la persona, de la vocación y la misión de Jesús. Y un centurión romano, un soldado romano, dirá al final del relato evangélico: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pues bien, que también nosotros en los momentos de dificultades y de crisis renovemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y que realmente no seamos cobardes, y que los miedos no nos paralicen, que los miedos no nos bloqueen, porque el Señor va con nosotros.